Híjole, me estoy risa y risa porque Panini no alcanza. Ah, no, sí alcanza. Les hubiéramos puesto unos banquitos, pero ¿saben qué? Lo que ustedes están viendo en este momento es... Oye, la siguiente dinámica, muchísimas pero... gracias, Lacho. Va a estar bien matón, te explico esto en un momentito. Gracias, compadre. Perfecto, aquí estamos al pendiente. Órale, muchísimas gracias. Te invitamos a que nos sigas viendo, Lacho, y también Pablo, y todos ustedes que están en casita, porque comenzamos con la siguiente batalla, señores. Empiecen a tuitear para que digan qué les parece y vean las caras de ellos. Esta batalla se llama Topos Humanos. Aquí van a participar todos, burritos. Vemos que todos los participantes metieron su cabeza a esta estructura que están viendo ustedes en casita y traen un pedazo de carne en su frente. ¿Por qué? Porque esa es la dificultad del día de hoy. Nosotros vamos a soltar un reptil y ese reptil está muy hambriento. Burrito, muéstrales, por favor, en la cámara. Muestra a la cámara. A ver, callados todos. Hombre, al rato voy a hacer preguntas al último, Yo tengo en mi mano aquí un lagarto. Ajá. Este lagarto que yo tengo aquí lo voy. No se bajen. La persona que se baje pierde. En este momento. Ingrid, explícale, espérame. Mira, tú vas a poner ese lagarto en esta estructura. Lo que pasa es que por eso a todos les pusimos el pedacito de carne en la frente para que el reptil vaya y busque su comida. Él tiene mucha hambre, así que vamos a ponerlo. Y por si esto fuera poco... ¿Qué? Escupe. ¿Todo está listo? Escupe y escupe. Claro que escupe, burrito. ¿Escupe? Recuerden que va a ganar el equipo que al final del tiempo, con nuestro cronómetro, se quede con más miembros. Así que, comenzamos, ponemos el cronómetro. Aquí está el lagarto. Ponemos el cronómetro. ¡Mira, para que camine! Agarra. Y ahora sí, vamos a decir, ¡batalla de los sexos! ¡Comenzamos! Ahora, háblale... Ponlo de aquel lado, burrito, oye, por burrito, favor. Yo te recomiendo que le agarres la cola y lo cuchichees para que llegue bien. Pero enojado. Llévatelo de una vez para aquel lado, burrito, mejor. Sí. Llévaselos para allá, llévaselos para allá. ¡Ay! Vete, vete. Ven a arrancarle un pedazo de nariz. ¡Ay, va para allá! ¡Ay, el primero! ¡Ya va a caer! ¡Y no se raja! ¡Luisa! ¡Luisa! ¡Luisa está afuera! ¡Luisa está afuera! ¡No te caigas, reptil! ¡Pórtate bien, reptil! ¡No seas oso! ¡Estás a tu altura, Pini! ¡Voy a volver a aventar! ¡Ay, no! ¡Asco! ¡Asco! A ver qué dice para... ¡Ay! Ahí va para allá. Camina, chiquillo. Cabe de mencionar que si te escupe, te mancha la cara. Claro. ¡Órale, gata! Pero porque es ácido. Y te puede hacer con graves consideraciones. Guácala. Quemaduras en la cara. Que levanten la cabeza, gata, me explico. Levanta la cabeza, gata. Levanta la cabeza. Este ve cosas peores en el cerro. Gata, perdiste. Oh, ¿ya le dio miedo al lagarto? Tiene que estar la cabeza erguida. Perdiste, viéndole... gata. Ya, gata. Así la traí, perdón. Oye, el lagarto le tuvo miedo a la gata, se regresó. Oye, la gata se salió. Tenemos un integrante del equipo de los hombres. Tiene que estar la cabeza completamente fuera, si no, Oscar Burgos Jr. sale. Llévelo para allá con Burgos. Lagartito, pórtate bien. Ay, cómo me encantaría que alguien lo escupiera. Mira, mira la cara de Elsa. Burrito, ven y muévelo mejor tú. Cárgalo. Oye, ¿qué harías si le arranca la nariz a alguien? Ahí voy. No, ni lo toco, ni lo... ¡Ay! No puedo abrir la boca, se me va a meter la boca. Ahí se los voy a aventar en medio,
camina. Tenemos 30 segundos. 3 minutos más al reloj. 3 minutos más. 3 minutos más, por favor. Tiene el pedacito de carne abajo. Burro, mete la sorpresa, por favor. Sí. Ya voy. Hay sorpresa. El lagarto no se quiso mover. ¡Ven, chiquillo! ¡Ven! ¡Aquí están los ratoncitos! ¡Eso saca el cuchillo! Ven. ¡Los ratones! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va un ratón! ¡Vemos que el lagarto ya... Cabe de mencionar, aquí viene la primera. Con Elsa Burgos estamos cerquita. A ver si me lo pueden dar. ¡Ay, Elsa! Ahí Elsa tiene el ratón. ¡Listo está! ¡Sigue caminando el lagarto! ¡Pobrecita Elsa! ¡Se le acercan mucho! ¡Ay, ay, no! ¡Elsa, ahí viene no, con no, Elsa. No! ¡Ahí viene con Elsa! ¡Elsa, no! ¡Resistan, mujeres! ¡Tiene la espalda! ¡Resistan! ¡Resisten, mujercita! ¡Agachó la cabeza! ¡Pierden las mujeres! ¡Ya se bajó Oscar! ¡Se bajó Oscar y Burgos! ¡Quedan dos hombres, burro! ¡Quedan dos hombres y una mujer! ¡Pónselos! ¡Hágala! ¡Pónganse en sus lugares! ¡La prueba de la hombría! ¡Pobrecita Elsita! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Un minuto! ¡Oye, Elsa trae el imán con ese animal! ¡Elsa! Bajó la cabeza Oscar Burgos. Bajó la cabeza Oscar. Pierde. ¡Pobrecita! Bajó la cabeza el señor Oscar Burgos. ¿Qué pasó, Elsa? Dice Pini Ramones que Oscar Burgos se salga, que Pini Ramones va a defender el honor del equipo de los hombres. ¿Será verdad? Gracias, señor Burgos. Reglas son reglas. Aguas, aguas, burro. Este animal es suicida. Recordemos que se quiere matar a cada momento. Aquí ya es sin límite de tiempo. Nomás los más. Elsa, que se ve acá mano a mano. Mano a mano. Con la boca abierta. Con la boca abierta. 1, 2, 3. Ponte la pista, Ramones. Boca abierta. Dice que Pini cree que Pini está usando artimañas para que se salga. No sé si Elsa o el lagarto. Oye, tú, burro, también ponle el lagarto a Pini Ramones. Nada más se lo pones a las mujeres. Pónselo ya. ¡Ay, qué lindo, Elsa! ¡Agárralo, burrito! ¡Se vuelve a salir! ¡Elsa Burgos lo trae en su espalda! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Empate! 50-50! ¡Venga! ¡Ok! ¡Tenemos un empate! ¿De qué cantamos? ¡Los ratoncitos se ponen! ¡Ay, no! ¡No, quítamelo encima! ¡No, quítamelo encima! ¡No, me gusta! ¡Ay, no! ¡Gracias por tu participación! ¡Métete! Pues, ¿sabes qué? Tuvimos empate. Fueron... ¿Qué? Empate. No queremos empate, estamos mano a mano. ¿Y qué es quieren que haga? Métale aquí un ratón. Órale, ya, tú también. Le metemos ratón y ratón, queremos a... El señor Oscar Burgos y el señor Pini Ramones escogerán a una susodicha de las mujeres que están ahí. ¿Cuál de las susodichas será castigada? Luisa Fernández. ¿A cuál le traes más coraje, compadre? Luisa Fernanda. Luisa okay. Fernanda. Luisa Fernanda, okay. En este momento el señor Oscar Burgos va a decidir si un chilito habanero, si una de esta de café, una cebollita, un pelito en la nariz con el sacasecas. No. Para que no agarre mala onda, Luisa.
habanero. No, completo. No, el agua es para después. ¿Habanero? Habanero, vamos a escogerle uno que no pique mucho, mira. Ok, el habanero es picosísimo, por eso... Tres mordidas. Tiene que darle son una mordida. Una mordida. El chile habanero, okay, tiene que darle una mordida. Espérame, espérame. No te avientes las paletas, que se lo ponga Pini Ramones a Luisa Fernanda. ¿Vale? Pues, para que veas. En este momento Pini le va a poner los dedos. Hasta donde los dedos, hasta donde los dedos. Luisa se le queda viendo con cara de chemos odio. Es un juego, es un juego. Es un juego. Va. ¿Cómo hubieras gozado si hubiera estado Elsa, verdad? Ahí va. Y dice. ¡Lista, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Déjala que tome agua! ¡Déjale el agua! ¡Vete para acá, Pini Ramones! ¡Vete para acá! Pobrecita Luisa. Carlita Panini. Tú tienes que escoger a uno de ellos dos. A los dos les traes ganas, pero le traes más ganas a... Que trague Burgos. Okay. ¿Qué prefieres que coma? Un cafecito. Chile habanero, cebolla, cuchara de café o pelos de la nariz. No, porque los pelos de la nariz se los quita. Entonces no le va a doler. Bueno, pues no pueden ser de la nariz. No. El café le gusta mucho, así que no le va a producir ningún sacrificio. Ok. Y el chile también le gusta. ¿Qué prefieres? No, en el buen sentido. Habanero. En el buen sentido de la palabra. Manzana. Que coma la cebollita, pero que le dé buena mordida. Sí, tiene que como si fuera manzana. A ver. Cebolla son tres mordidas. A ver, Burgos, no avientes esas miradas de pistola matona. Y aquí estoy, tres, ¿ok? Mordidas. Es a un juego. Sí, ella dio una. Porque es un chile y las reglas la está diciendo acá enfrente. Tres mordidas. Y dice. No. No vemos absolutamente nada. Aquí está la cebolla. Dice sí. Si no lo haces, se dobletea el castigo. Son tres mordidas. Y. Dice que. ¿Sí te pusiste corega? Para las placas. Ay, qué asco. Espérate. A una mordida. ¿Pato? ¡Dos mordidas! ¡Ay, qué asco! ¡Te falta la tercera! ¿Cómo la tercera para la mierda? ¡Eso es mordida! Pobrecito, ¿en serio? Burgos. Un fuerte aplauso. La cara. A ver, una sonrisita, Burgos, mi tartán. Sí, soy león. Porque te ruge como león. Ya llegaron.